Ya estamos de regreso con más actualizaciones informativas de los diferentes bloqueos y manifestaciones que se están realizando en diferentes puntos del territorio nacional. Ahora nos vamos a ir a la zona 1 capitalina. Recordará que este también ha sido uno de los puntos perjudicados por estas manifestaciones, según lo que pues ya hemos venido observando días anteriores. Por ejemplo, en el alrededor de Gerona, en la sede del Ministerio Público, permanecen ahí las personas en diferentes toldos, también en ese sector, y también en el mercado Colón. Inician ya con las manifestaciones previstas para este lunes. También se mencionaba durante el fin de semana que se agrega también el llamado a los diferentes vendedores, por ejemplo, de los mercados, para poder pues que participen en estas manifestaciones. Así que se reunirán en la Plaza de la Constitución, según la información que nos llega a nuestra sala de redacción. Ya tenemos todos los detalles con Lourdes Arana. Adelante. Así es, me encuentro ubicada sobre la séptima calle, 12 avenida de la zona 1, en donde inquilinos del mercado Colón se enfilan hacia la Plaza de la Constitución para realizar sus consignas respecto a esta manifestación que se realiza también por parte de mercados, y que en este punto pues irán hacia la Plaza Central y posteriormente se te estaría trasladando al Ministerio Público, tal y como se había anunciado ya en ocasiones anteriores. Recordemos que el pasado viernes se pronunciaron mercados cantonales y también mercados satelitales respecto a apoyar este cierre, solicitando también de esa forma la renuncia de funcionarios del Ministerio Público. Es así entonces como el mercado Colón se une a esta manifestación pacífica para enfilarse hacia la Plaza de la Constitución, en donde se estarían reuniendo con otros mercados y posteriormente se trasladarían hacia el Ministerio Público. Esto como parte de todas las protestas que se esperan por diversos sectores, sectores civiles, mercados cantonales y municipales, en este caso mercados cantonales y satelitales. Asimismo, pues universidades, estudiantes y otro tipo de sectores que se estarían uniendo a este tipo de protestas que se realizan en el marco de la solicitud de 48 cantones respecto a solicitar la renuncia de la fiscal María Consuelo Porras Argueta. Otro dato importante es que justamente este día se cumplen 8 días de protesta a nivel nacional. Con días se han estado uniendo más sectores. En este caso, ya los mercados indicaron de que se estarían uniendo a este paro como parte de apoyo a los 48 cantones y los diversos sectores que pues este día solicitan la renuncia de estos funcionarios. Con esta información yo retorno con ustedes a Estudios Centrales. Muchísimas gracias, Lourdes Arana, por el panorama en la zona 1 capitalina, en los alrededores del mercado Colón. Los integrantes de este importante mercado también se unen a las manifestaciones. El recorrido, como lo mencionaba ya Lourdes Arana, sería por la Plaza de la Constitución y también estarían llegando a la sede del Ministerio Público. Es parte de la información que se resalta de parte de nuestros equipos periodísticos acá en TN23 para que usted observe y tenga este panorama de la cantidad de personas que se encuentran en este momento uniéndose a estas manifestaciones. Seguimos con más noticias acá en TN23. Jensi, es muy importante resaltar también otros puntos que se encuentran bloqueados y también donde se unen más manifestantes, pero también el impacto del comercio que ha tenido estos 8 días de bloqueos. Así es, Lubián.